Tiempo para el deporte. La Cultural se mantiene firme y sigue sumando de 3 en 3. La victoria 2-0 ante la Gimnástica Segoviana aleja al quinto clasificado a 17 puntos, que en realidad son 20 por el partido que no se jugó en casa ante el desaparecido Palencia, y son ya 8 triunfos y 6 encuentros sin encajar un gol. Ortiz y David Álvarez anotaron para los decembranos en una jornada redonda, con victoria también del Atlético Astorga ante el cuarto de la tabla, el filial del Real Valladolid. Importante reválida para una Cultural que camina en paso firme y ante un equipo mejor de lo que indica la tabla. La Gimnástica Segoviana llegaba al Reino de León obligada a puntuar tras descolgarse de su objetivo de entrar en playoff. Los primeros minutos fueron de ida y vuelta, con dos equipos que dejan y quieren jugar. En los decembranos debutó Álvaro Valdés y finalmente Lomas no entró en convocatoria. Pero el estado de gracia de Ortiz dio el primer golpe a los de Santi Sedano. El cordobés abrió el marcador para la escuadra culturalista precisamente a pase de Valdés en su estreno ante la parroquia local. Con 1-0 se llegó al descanso. En la segunda parte escaseaban inicialmente las ocasiones de peligro en las dos áreas, pero fue David Álvarez el más listo de la clase para enviar el balón a la red de la portería de Durán y ajustarlo al palo después de un gran servicio de Ortiz. La Gimnástica trataba de estirarse para recortar diferencias. Diego Calzado puso un seguro candado en las aproximaciones del cuadro azulgrana, que no terminaba de encontrar espacios ante la ordenada defensa local. El metaleonés evitó el tanto de la Gimnástica y suma ya 6 partidos, más de 540 minutos con la puerta a cero. Una derrota que no entraba en nuestros planes, porque veníamos a ganar, pero hay que respetar los argumentos de la Cultural y la contundencia que tiene, y entonces pues lo han aprovechado. Ante un rival que está hecho y con una plantilla superior a lo que nos veníamos o a lo que estábamos acostumbrados desde, como dije ayer, desde aquellos partidos de Valladolid, Palencia, Arandina y Burgos seguidos en casa, pues hacía tiempo que no nos enfrentábamos con un equipo de este empaque, y creo que victoria justa, merecida, y bueno, pues muy contento por el trabajo del equipo. Y el equipo está en una dinámica muy positiva, hay muchas alternativas, se han quedado jugadores hoy fuera titulares habituales. La Cultural aleja a la Segoviana a 17 puntos, 20 en realidad con el partido ante el desaparecido Palencia, antes de visitar al cuarto clasificado, el Real Valladolid B, que cayó 1-0 en Astorga.